bienvenidos a mi canal, yo soy Marisita Colors. Hola chicos y chicas de Marisita Colors. El día de hoy tenemos un nuevo tutorial. Son estos lindos mitones o guantes sin dedos. Están tejidos a dos agujas o a palitos. Empecé por aquí con un punto elástico, luego continué con este lindo punto fantasía y para terminar nuevamente utilicé el punto elástico. Miren, tú puedes tejerlo del tamaño que prefieras. Miren mi corazoncito. Aquí solo tengo 52 puntos, no hice ni aumentos ni disminuciones. Son una talla para adolescentes y para nosotras las grandes. Aquí le dejé un espacio de 5 centímetros. Tejo todo un largo y luego lo cerramos y los unimos con la aguja para coser hilos de lana. He utilizado 50 gramos de hilo de acrílico. Y la verdad me ha quedado muy bien. Ustedes saben que aquí en Alemania hace mucho frío, así que son ideales para los lugares que tienen bajas temperaturas. Y aquí con esta bella naturaleza, aquí en Alemania, vamos a aprender a tejer estos lindos mitones sin dedos. O guantes sin dedos. Bueno, para tejer estos lindos mitones voy a utilizar estas agujas número 3 milímetros, 50 gramos de hilo de acrílico verde, tú puedes utilizar de cualquier color. En etiqueta me decía que puedo utilizar ganchillos o agujas entre 3 y 4 milímetros. Yo estoy utilizando por eso las agujas número 3 milímetros, para que el tejido me quede un poco apretado. También voy a utilizar una tijera y una aguja para coser al final los laterales. Voy a calcular los puntos. Aquí tengo 52 puntos. Para la muestra voy a tejer 20 puntos. ¿Cómo calculas el hilo? Aquí está el hilo de inicio y vas a envolver 20 veces el hilo en la aguja. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 y 20 puntos. Dejamos unos centímetros y soltamos todo el hilo calculado. Desde aquí vamos a tejer los puntos. Nos ayudamos con nuestra mano izquierda. Agarro aquí el hilo. Paso la aguja por dentro y de izquierda a derecha llevamos el hilo a la aguja. Aquí ya tengo dos puntos. Nuevamente, izquierda, derecha a la aguja. Así voy a tejer 20 puntos. Aquí arriba les voy a dejar ahora mi curso básico de dos agujas. Diecinueve y veinte puntos. Volteamos el tejido. Ahora voy a empezar a tejer
el punto elástico. El punto elástico es un punto derecho y un punto revés. Y por el revés se repite. El punto derecho de izquierda a derecha, traemos el hilo hacia adelante, retrocede esta aguja y agarra el hilo. Y este punto sale. Este es el punto derecho. Para tejer el punto revés, traemos el hilo hacia adelante y de derecha a izquierda pasamos con la aguja, envolvemos la aguja con el hilo, nuevamente retrocede esta aguja derecha y agarra el hilo y este sale. El hilo hacia atrás y tejemos el punto derecho. Así voy a repetir toda esta hilera, un punto derecho y un punto revés. Dejo un punto derecho y termino con un punto revés. Para que los bordes me queden parejos, siempre aprieto allí un poquito. Como el último punto es un punto revés, aquí es un punto derecho, es lo contrario. Entonces empezamos con el punto derecho. Desde la segunda hilera, este primer punto no lo tejo para que mi borde me quede parejo. Pasamos la aguja por el punto y lo pasamos a la aguja de la derecha sin tejer. Ahora paso el hilo hacia adelante y tejo el punto revés. El hilo hacia atrás y tejemos el punto derecho. Entonces estamos repitiendo. Este es el punto elástico. La hilera, tejo el punto derecho y termino siempre con el punto revés. Apretamos allí un poquito el hilo y aquí ya puedes ver el punto elástico. Cuando el hilo de inicio está a la derecha, para mí este es el frente del tejido. Voy a dar las medidas de mis mitones. Está midiendo de largo 24 centímetros y de ancho 9 centímetros aproximadamente, pero recuerda que esto estira. La abertura tiene aproximadamente 5 centímetros. Este punto elástico del inicio tiene casi 4 centímetros. El punto fantasía, casi 8 centímetros. Y la parte de la muñeca tiene casi 13 centímetros. Yo he tejido 9 hileras con el punto elástico. Y luego empecé a cambiar el punto fantasía. El punto fantasía se parece al punto arroz, pero es una variación del punto elástico. Ahora se las voy a mostrar. Aquí ya estoy terminando esta cuarta hilera. Estoy por el revés, así que por el revés siempre se tejen las hileras pares. Volteamos el tejido. Y aquí debo tejer la hilera número 5. Cuando yo tejí la hilera número 9 en mis mitones, en la siguiente hilera empecé el punto fantasía por el revés. Entonces voy a tejer esta quinta hilera con el punto elástico. Y en la siguiente hilera es donde voy a empezar con el punto fantasía. Aquí ya estoy terminando esta quinta hilera de un punto derecho y un punto revés. Siempre apretando el último punto, volteamos el tejido y ahora estoy por el revés. Empecé a tejer el punto fantasía en la hilera número 10 en mis mitones. Voy a tejer puntos derechos. El primer punto lo pasamos
y empezamos a tejer solo puntos derechos hasta terminar la hilera. Puntos derechos y volteamos el tejido. Y aquí empiezan a aparecer los nuditos, miren. Y ahora por el frente vuelvo a tejer el punto elástico. Entonces así vamos a repetir una hilera de punto elástico por el frente y una hilera de puntos derechos por el revés del tejido. Entonces en el primer punto lo pasamos como punto derecho, lo tejemos como punto derecho, traigo el hilo hacia adelante, tejo el punto revés, el hilo hacia atrás y tejo el punto derecho. Así voy a repetir hasta terminar la hilera. Hilera de punto elástico, tejo el último punto revés, aprieto y por el revés nuevamente repetimos solo puntos derechos. El primer punto lo pasamos sin tejer. Y en cada punto tejo un punto derecho. Ya puedes ver cómo va apareciendo este lindo punto fantasía. Así yo he tejido en mis mitones, cuento solamente los nuditos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces son 28 hileras. Después que tejí las 28 hileras, que ya les dije los centímetros, vamos a ver nuevamente. Las 28 hileras son aproximadamente 8 centímetros. Después de tejer esas 28 hileras, cambié nuevamente por el punto elástico. Siempre con los mismos 52 puntos. Aquí yo no tengo aumentos ni disminuciones. Son súper sencillos estos lindos mitones. Y tejí 13 centímetros de pretina para la mano. Tú puedes tejer más largo, incluso tus mitones si prefieres. Entonces, después de tejer tu punto fantasía, vas a tejer el punto elástico. Aquí por el frente, nuevamente empezamos a tejer el punto elástico. Un punto derecho y un punto revés. Yo regreso cuando termine esta hilera y la siguiente y ya para mostrarles cómo cerramos los puntos. Aquí estoy terminando esta hilera de punto elástico, estoy por el revés del tejido. Entonces aquí ya te mostré cómo vas a tejer el inicio con punto elástico, luego cómo vas a tejer el punto fantasía y nuevamente cómo empiezas el punto elástico. Entonces, cuando tú ya tengas el largo deseado de tus mitones, vas a cerrar los puntos. Yo he tejido 40 hileras de punto elástico y luego cerré mi tejido por el frente. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo cerrar los puntos. Solo voy a utilizar puntos derechos. El primer punto lo pasamos y el segundo punto lo tejo como punto derecho. Suelto un poquito los puntos y este primero lo agarro y va a pasar por delante del segundo. Y el segundo se va a quedar en la aguja. No hay que apretar, suavemente. Nuevamente un punto derecho. El primer punto pasa sobre el segundo y el segundo queda en la aguja.
Así voy a repetir hasta terminar toda la hilera. Estoy terminando de cerrar todos los puntos. Tejo el último punto derecho y el primero pasa sobre el segundo y el segundo se queda en la aguja. Y ya terminamos de cerrar todos los puntos. Ahora voy a cortar el hilo dejando unos 10 centímetros para poder coser los laterales. El último punto lo abrimos un poquito y vamos a pasar el hilo cortado por dentro. Así cierras todos tus tejidos a dos agujas. Y aquí apretamos un poquito. Qué lindo, es un mini mitón. Bueno, yo ya les tengo un video avanzado donde les muestro cómo cierro mis mitones. Vamos a medirlo. Esta es una talla ya para nosotros, los grandes. Total de largo tiene 24 centímetros. De ancho tiene 16 centímetros. Esta es la pretina de arriba, donde están los dedos. Tenemos casi 4 centímetros. El punto fantasía, casi 8 centímetros. Y la pretina de la muñeca tiene casi 13 centímetros. Aquí tengo 52 puntos en total. Aquí no tenemos ni aumentos ni disminuciones. Miren el revés. Bueno, entonces ahora voy a coser uno de los laterales. Este es el frente, este es el revés. Entonces voy a unir revés con revés. Voy a utilizar el hilo más largo. Aquí tengo que dejar el espacio para el dedo pulgar. Entonces voy a coser todo este largo hasta aquí aproximadamente, luego dejamos el espacio para el dedo pulgar y terminamos de coser. Empezamos. Vamos a ubicar la esquina con mucho cuidado. Volvemos a insertar la aguja al frente para asegurar nuestra costura. Aquí voy a abrir un poquito el tejido. Y al frente igual, buscamos un punto o el hilo en lateral. Thank you.
He cosido aproximadamente 14 centímetros. Voy a empezar a coser desde aquí para dejar los 5 centímetros de abertura. La abertura voy a dejar 5 centímetros porque es para una persona mayor, es para un señor mayor, entonces voy a dejar de abertura 5 centímetros. Si es para nosotras, puedes dejar 4 centímetros, ¿no? Recuerda que estos mitones son talla para adolescentes y para nosotros los grandes. Bueno, cuando ya dejé la abertura, aquí solamente voy a terminar de coser. Pasamos para el lado, para el revés del tejido. A dos agujas son súper fáciles de tejer. Antes de terminar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal aquí en YouTube. Es totalmente gratis. Recuerda que debes activar la campanita para que recibas todos mis videos. Y si te gustó este video, le puedes dar un like o un me gusta y compartirlo con tu familia y amigos. Muchas gracias a todos mis seguidores por ver mis videos y comentarlos. Y nos encontramos en mi próximo tutorial. ¡Chao, chao!